más cerca de Qatar. Argentina le ganó 1-0 a Perú y quedó a un solo paso de sacar pasaje para Doha. El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina. Y también hoy, en el noticiero de la medianoche, se aceleró la inflación. En septiembre subió el 3,5%, empujada por la escalada de precios en indumentaria, 6%, alimentos 2,9%. En lo que va del año, el índice de precios llegó al 37% y la interanual, 52,5%. Y además, en esta edición estaremos hablando de la protesta del polo obrero. Ha realizado una jornada de lucha en la calle, cortando los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Reclamó por trabajo genuino y alimentos para comedores populares. Fuerzas federales en Santa Fe. Ya están en funciones los primeros gendarmes enviados por el gobierno nacional para ayudar al combate contra delitos del narcotráfico, sobre todo en la ciudad de Rosario. Triunfos de Brasil, Chile y Bolivia. Todos los goles de una nueva fecha de las eliminatorias sudamericanas para Qatar estarán en un ratito más aquí en el noticiero de la televisión pública. Hola, bienvenidos al noticiero de la medianoche de la televisión pública. Media hora de noticias para todo nuestro país. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Media hora que vamos a tener mucha información, pero por supuesto que el plato fuerte estará, como dijo Pablo, mirando Qatar ya prácticamente porque la selección ha quedado muy cerca. Vamos a comenzar entonces con lo que ocurrió en el Estadio Monumental. Más cerca de Qatar estamos, sí, por una cuestión de calendario y también por una cuestión de puntaje. Pablo. Alcanzó la línea de 25 puntos, 25 partidos invictos. La Argentina juega con ese ritmo contundente de presión y además de buen juego. Aunque no tuvo la nafta suficiente de los últimos partidos, ganó un partido importante. Un encuentro que lo tenía que ganar, que Perú venía justamente a cerrarse, buscando un objetivo clarísimo, que era un punto, ya lo decíamos ayer, y lo complicó un poco, pero no tanto, porque la Argentina sigue siendo sólida, ¿no? Creo que de todas maneras Argentina es un equipo donde hay que tener extrema cautela. Porque sí, aquellos equipos que a priori uno dice, bueno, no llegan tan bien, puede ganarle, y por goleada termina pasándote esto, empatás con Paraguay y con un equipo que hoy está fuera de los del Mundial, que está fuera de los mejores, de los clasificados, terminás ganándole 1-0. Está bien, ¿hubo errores arbitrales? Y eso te lo pregunto, porque para Lionel Messi, en su cuenta de Instagram, cada vez que juegan con ese árbitro les pasa lo mismo. Sí, sí, me parece que fue muy duro con Sampaio. No sé si hubo, digamos, fue incidente en el resultado. Me parece que no fue para tanto. Lo que le molesta a Messi es que le hable, y le habló todo el partido. Pero porque Sampaio es malo, es un árbitro malo y habla así. No tiene que hablar, pero bueno, me parece que la crítica pasó más por ese lado, pero coincido totalmente en lo que decía Gabriela, que hay que tener mucho cuidado. En los primeros 20 minutos, Dibu sacó dos pelotas tremendas. Sí. Una abajo, muy fuerte, y otra cortando. En la primera, sí, prácticamente Perú no había tenido jugadas, por no decir no tuvo ninguna, le gana la posición y termina de frente al arquero. Exacto. Pero quiero decir que bien esa combinación de Paul Molina por la derecha. Qué sólido Acuña, que ya sabemos, sí, sobre la izquierda. Digo, las salidas para después encontrarte con el mediocampo importante en materia de cuidado de pelota. Y la solidez, lógicamente, de Lautaro, de una combinación justamente que llega desde otro lado, ¿no? Este fue anulado, clara posición adelantada de Cuti Romero. Y por qué no, capítulo aparte, lo del arquero. Fíjate con qué tranquilidad salió a tapar, sí, esa pelota cuando la Padula quedaba absolutamente libre y solo. El que no quedó con mucha tranquilidad fue el técnico cuando vio que chocó contra De Paul y que salió rengueando. Sí, lógico. Bueno, decíamos que la mayoría de las generaciones de Argentina venían por el lado derecho. Aquí lo tuvo Fideo. Y mirá, Molina, De Paul, Molina, lo que hablábamos recién. Y la contundencia, Lautaro, el goleador,
de esta era, Scaloni. Lo pasó a Messi. En la selección, exacto. Lo pasó a Messi, es un hombre clave. Estaba con una molestia hacía cinco minutos atrás. Sí. Esto fue Farfán, recién ingresado por la Padula, y fue falta porque dejó las piernas hacia adelante. La pelota ya había pasado de la línea y Dibu lo tocó. Yotun bajó el grito. El Dibu se lo come, el Dibu se lo come. Ajá. ¿Lo escuchaste? Sí, lo escuché y creo que intimida. Porque los antecedentes y un estadio como el de River, así. Sí, claro. Y se notaba en la cara. Bueno, ¿hay falta de Guido Rodríguez? Sí, no es tan fuerte, tan importante. Apoya, se deja caer. Bueno. ¿Coincidís conmigo que salvo estos goles anulados, Argentina no generó real peligro que haya tenido que intervenir el arquero? No, coincido totalmente, pero no es justamente cuando Messi está en un pasaje del partido algo perdido o no tan metido, para no ser tan injusto, porque es un crack y lo demuestra cada vez, todos los partidos, cada vez que juega. Me parece que todo el entusiasmo que tuvo en los partidos anteriores de estas triples fechas no lo tuvo hoy. Claro. Y ahí es donde coincido totalmente en lo que decís, en el sentido que no genera. Y esto, Messi ratifica, es fundamental para esto generar. Ratifica que la posesión del balón no te garantiza un resultado. No, y además, un tema que venimos hablando desde hace tiempo. Scaloni armó un equipo con Messi después, porque primero trabajó sin Messi. Y después se incorpora a Messi y le da ese toque de calidad y de talento para llegar a la Copa América, que fue el objetivo final de esta temporada. Ahora, lograr la clasificación, por supuesto, 25 partidos invictos. Está 8 del gran equipo del Coco Basile, que logró 2 Copas Américas antes del 94, que sin el episodio de Fedrina probablemente también hubiésemos sido campeones mundiales de visitante. Invicto, es una selección tremenda. Esta va por el mismo camino, pero tiene un tema muy importante que también coincide que a la selección, después del 0-5 de Basile, se le incorporó Maradona. Y acá lo mismo, se le incorporó Messi. Ahora, cuando hoy no generó, como siempre estamos acostumbrados en las últimas presentaciones, está muy bien lo que decís, Gabriela. No llega tanto. Fíjate que el gol no llega en los pies de Messi. Esa combinación que se dio durante todo el partido entre Molina de Paul, esas dobles paredes, y bueno, después un centro y el gol de Lautaro. No me hagas ilusionar con la comparación que acabas de hacer. ¿Vamos a escuchar a los protagonistas? Sí, no. Falta mucho mejor, todavía para mejor contar. Escuchemos a Dibu y Scaloni, por favor. Los resultados de arriba le venían ayudando a Perú, que si ganaba se acercaba ahí a los puestos de clasificación del Mundial. Era un equipo durísimo, juega bien al fútbol, tiene un técnico argentino que obviamente conoce mucho nuestro juego y eso le ayuda un poco a lo difícil que es encontrar espacios. No encontramos muchos espacios y nos costó, la verdad. Pero a veces cuando no se juega bien, tenés que ganar igual y eso fue uno de esos días. No jugamos como queríamos, pero ganamos y nos llevamos los 3 puntos. Realmente la solidez defensiva nos está dando alegrías a la hora de no recibir goles. Sabemos que adelante uno o dos goles vamos a meter. Tenemos al mejor del mundo y delanteros que pueden definir un partido como el Lautaro. Y siempre lo decimos, que si defendemos bien y estamos unidos, vamos a ganar muchos partidos. Y estos 3 partidos eliminatorios hicimos eso. Defendimos muy bien, tuvimos 3 arcos en ceros y eso nos llevó a sacar 7 puntos y estar muy cerca del Mundial. Es difícil de explicar jugar 3 partidos en Sudamérica en tan pocos tiempos y hoy se notó un poco el tercer partido en tan pocos días y lo sacamos adelante, la verdad. Ganamos que al final era lo que queríamos para estar un poco más cerca de la clasificación y era lo que queríamos, pero jugar una triple fecha en Sudamérica es terrible, es muy desgastante. Venía diciendo, tercer partido en pocos días, la tensión de que hubiera un partido tan importante y si se ganaba, daba ese pasito y lo achaco a eso, pero conformismo y todo eso para nada.